me sentí comodísima cuando empecé a trabajar acá. Esto surgió porque ellos ya sabían, ya tenían el currículum mío desde el año pasado y me llamaron desde el ante año pasado. Y el año pasado me llamaron en diciembre para ver si podía sumarme al equipo y me interesó la propuesta que tenían. Así que acá estamos. Bien, Cami, vos también te sumás como profe. Contanos los horarios que van a estar recibiendo a las nenas y nenes. Bueno, el grupo de las mamás de 2 a 3 y media, el grupo de las principiantes de 5 a 6, el grupo de las chiquitas de 6 a 7 y media, que también están las chiquitas más avanzadas de 6 a 7 y media, y después las más grandes de 7 y media a 9 y competición de 9 a 10 y media. ¿Qué días se están brindando las prácticas? Lunes y miércoles. ¿Cómo puede hacer cualquier interesado o interesada de sumarse a esta disciplina? Que venga acá, que se llegue hasta el club lunes o miércoles, desde las 2 de la tarde hasta las 10 y media de la noche estamos acá. Bien, ¿cómo pueden hacer por ahí las nenas que recién arrancan con los patines, que sabemos que siempre es una complicación para los padres? En realidad acá en el club no tenemos patines, pero pueden arrancar con los extensibles todo un año. Eso después, a medida que ellas van avanzando y que yo vea si necesitan patines, hablo con los papás para ver qué podemos hacer, si pueden conseguirles usados o algunas pueden comprar. Bien, ¿ya se planearon algún proyecto o algún anhelo para este año, más allá que recién arranca? Sí, nos estamos preparando porque este año tenemos 3 zonales y el nacional. Así que ya empezamos a prepararnos. ¿La idea, Cami, es seguir compitiendo? Sí, durante todo este año.